Buenas tardes. ¿Qué tal estas vacaciones que os hemos dado? Que habéis tenido 10 días de vacaciones, ¿eh? No, 10, no, más, ¿no? La semana pasada no nos vino, 2 semanas. Estáis más guapos y guapas, todos. A los de las ondas, buenas tardes, virtuales. ¿Qué tal? También os tenemos presentes, aunque seáis virtuales. No es lo mismo que estar aquí. Yo entiendo que haya gente que no pueda venir aquí físicamente, pero la energía no es la misma. La energía no es la misma. Bueno, ¿estáis preparados? Hoy arrancamos con el Eneagrama. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Que quien ya nos ha escuchado alguna vez puede hablar de lo interesante que es, ¿a que sí? Muy interesante. Y muy práctico. Es complicado. Bueno, no es complicado. No. Hay que cogerle el punto. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo usar esto? Claro. Tengo uno abierto, creo que en el bolso, ¿no? Bueno, pero puedes abrirlo, ¿eh? Me da igual, puedes abrirlo. Ah, no, era en el bolsillo de la chaquetilla. No, no, es el bolsillo del trabajo, donde tengo uno abierto. Ay. ¿Os acordáis de esta pregunta? ¿Y tú quién eres? Desde el primer día que empezamos el curso y empezamos con esto, ¿le habéis dado vueltas a esto de ¿y tú quién eres? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Mal? Vaya, lo siento. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo hacer algo por ti? Pues ya lo siento. Si no puedo hacer nada. Yo cuando pienso en esta pregunta, que lo pienso muchas veces, sobre todo cuando los avatares de la vida cotidiana, digo yo que vosotros también tenéis avatares de la vida cotidiana, o solo me pasa a mí. No, todos tenemos avatares de la vida cotidiana, ¿no? Estoy mejor, gracias por los que me habéis preguntado, ¿eh? Estoy aquí toda de pie, toda tiesa. Cuando los avatares de la vida cotidiana te ponen en entredicho o cuestionan de alguna forma, directa o indirectamente, o tú cuestionas esto de tu imagen, esto de quién eres, esto de, ¿no? Porque quien nos cuestiona eso son los avatares de la vida cotidiana. El que, pues de repente, ¿no? Las cosas no salen como tú esperas, con todo lo que tú te esfuerzas. Con todo lo que tú te esfuerzas, con toda la carne que tú pones en el asador, y chica, la vida va y dispone otra cosa. Generalmente dispone otra cosa a través de otros que no hacen lo que deben hacer, porque tú lo tienes clarísimo. Y te joden el invento. Esto no se puede decir. Pero es que yo no lo puedo evitar. Entonces, cuando pasa eso, que esto todos los días tienes 300 oportunidades para vivir eso. Otra cosa es que no le hagas caso, ¿eh? Pero todos los días tienes 300 oportunidades para vivir eso. Yo siempre me acuerdo de este texto. Sin duda, la razón más profunda de nuestro miedo a la muerte es que no sabemos quiénes somos. Creemos en una identidad personal, única y distinta. No obstante, si tenemos el valor de examinarla de cerca, nos damos cuenta de que esta identidad depende por entero de una interminable lista de datos, como nuestro nombre, la historia de nuestra vida, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestro trabajo,
nuestras tarjetas de crédito, nuestros logros, nuestros fracasos, y podéis seguir añadiendo a esa lista. Es sobre un sostén frágil y efímero donde nos apoyamos para garantizar nuestra seguridad. Porque si no somos eso, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Si no somos tus logros, si yo no soy la mayor de mis hermanas, si no soy la hija de mis padres, si no soy la médico de familia, si no soy la directora del departamento, si no soy todo eso, ¿quién soy? Y cuando te sientas así en el espacio corto, con alguien que te conoce bien, o cuando te sientas tú contigo frente al espejo, que eres quien mejor te conoces o te deberías conocer, y no te engañas, o tratas de no engañarte, o tratas de ser honesta, resulta que todo eso, esas características en el espacio corto, no te definen. No te definen. Entonces, ¿quién eres? ¿Quiénes sois? A esta pregunta trata de responder el Eneagrama. Dice, menudo palabro. Bueno, pues de ese palabro vamos a hablar hoy. ¿Vale? A esta pregunta trata de responder el Eneagrama. Hoy vamos a ver la introducción y esperamos llegar a ver alguno de los caracteres llamados eneatipos, ¿vale? Porque si no, los otros dos días vamos a ir muy de culo. No obstante, es importante que la introducción la entendamos bien, porque eso sienta las bases de lo que luego vamos a estar hablando los otros dos días, ¿vale? Entonces, si alguien no lo entiende, si alguien no esto, que nos pare directamente o que me pare en este caso a mí y lo volvemos a explicar o lo tratamos de explicar de otra forma, ¿vale? Yo estaré atenta y si veo alguna cara muy rara, también preguntaré. Fijaros, ¿qué es el Eneagrama? Bueno, pues el Eneagrama surge de la observación. Parece que viene de los antiguos sufíes, no lo sabemos muy bien, ¿vale? No lo sabemos muy bien. Pero lo que hace básicamente es agrupar a toda la población del mundo mundial, a toda la población del mundo mundial, en 9 caracteres. Dices, sí, hombre, yo esto lo dije, ¿eh? Sí, hombre, 9. Sí. ¿Vale? Dice que tenemos 9 formas de funcionar diferentes. Iremos viendo lo que es una forma de funcionar, ¿vale? Tenemos todo el mundo mundial, ¿vale? Se puede, vamos a decir, clasificar, no quería usar esa palabra, pero no se me ocurre otra en este momento. Todo el mundo mundial se puede clasificar en 9 formas de funcionar. Una forma de funcionar es un carácter que en el Eneagrama lo llamamos eneatipo, ¿vale? Solo 9. ¿Para qué sirve esto del Eneagrama? Pues básicamente sirve, es una herramienta de autoobservación. Ya veréis ahora luego cómo, cuando avancemos, cómo unos os resultan más simpáticos que otros. Y todo el mundo quiere ser unos y no quiere ser otros. No, yo 7, un 7. El molón. No. Un 9 no, que están emparrados. Esos pobres emparrados perdidos. No. ¿Vale? Unos pueden tener mejor prensa que otros. ¿Vale?
Entonces, cuando empezamos a oír de Enneagrama, cuando empezamos a estudiar Enneagrama, la primera tendencia es a clasificar al de enfrente. Al de enfrente. ¿Eh? Aquí a nosotros que ni nos roce. Hombre, claro, que tú eres un uno. Pero tú, yo ¿no se puede tener un poco de todos? Esta es la pregunta más recurrente. No, es que yo ninguno. Yo tengo todos. O el mío es el 10, que todavía no se ha estudiado. Pero sí que tengo claro que mi marido o que mi vecino Pepita es el 3. Oye, la cabrona. ¿Eh? Bueno, herramienta de autoobservación. De autoobservación. Para ver yo cómo funciono. No para ver el otro cómo funciona. Autoobservación, para ver yo. Para ver yo, conmigo misma. Conmigo misma. ¿Vale? Lo primero. Es una herramienta que nos permite empatizar. ¿Por qué? Porque cuando yo, si hago un planteamiento sincero conmigo misma y coherente conmigo misma del eneagrama, del eneatipo que soy, veo mis partes luminosas, que todos tenemos. El 9 también tiene partes luminosas, que se os va a caer peor. Vemos las partes luminosas, pero también vemos nuestras zonas oscuras. Entonces, si yo soy capaz de ver mis zonas oscuras, puedo entender que la persona que tiene enfrente, que tengo enfrente, también tiene zonas oscuras. Si tú puedes entender que esto que haces no lo haces por joder a la humanidad, sino lo haces porque muchas veces te resulta inevitable, puedes entender que esa otra persona que tienes enfrente no es que lo esté haciendo para joderte a ti y como consecuencia a la humanidad, que lo hace porque hay veces que no sabe hacer otra cosa. ¿Vale? Autoobservación, empatizar. Si me entiendo a mí, es más fácil que entienda al otro. O debería serlo. ¿Vale? Y la tercera característica es para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Si yo soy capaz de ver mis partes oscuras y soy capaz de ver o empezar a experimentar cómo puedo salir de mis partes oscuras, qué cosas puedo poner en funcionamiento para salir de vez en cuando, no penséis que esto es muy fácil, ¿eh? Que no, pero de vez en cuando de mis partes oscuras tengo otras herramientas para ser una mejor versión de mí. ¿Vale? Si el funcionamiento 1, por ejemplo, que luego lo veremos, primero comprendemos que no se enfada muy frecuentemente porque quiera, sino porque no puede hacer otra cosa. Porque no puede hacer otra cosa, porque no sabe hacer otra cosa. Y somos capaces de mostrarle un camino de salida a esos enfados, de cómo gestionarlos, de cómo no llegar a la expresión del enfado y de corrección de la humanidad, empezar a tener una mejor versión de sí mismo. De esto se trata. ¿Vale? De esto se trata. La semana pasada, la otra ya no me acuerdo, no, la semana pasada no, no sé cuándo, hablábamos del hardware y el software. ¿Vale? El hardware del ordenador es la caja, lo duro, lo físico. El hardware nuestro es nuestro cuerpo, lo tangible. ¿Vale? ¿Y qué es el software? Nuestra forma de funcionar. Pues esto es lo que nos aporta el Enneagrama. Nos aporta la forma de funcionar de cada uno de los 9 funcionamientos o eneatipos. ¿Vale? ¿Vosotros habéis comprado electrodomésticos?
y a que todos antes, ahora ya no, ¿eh? Ahora te ponen un QR para que te mires el manual de instrucciones. Pero antes tú comprabas un electrodoméstico, el que fuese, y te venía con un libraco así, de manual de instrucciones. ¿Os habéis leído algún manual de instrucciones en vuestra vida? Si acaso, cuando no ha funcionado. ¿Eh? Pero todos vamos así, a la guía rápida que se llama, es decir, esto lo enchufo y ¿a qué botón tengo que darle? Poco más, ¿vale? Poco más. Vale, pues imaginaros que existiera un manual de funcionamiento de esos 9 caracteres. Todo el mundo mundial, ¿eh? Recordad, en 9 caracteres clasificados, y tuviésemos ese manual de funcionamiento de cada uno de esos caracteres. Que tú pudieses entender, a leche, si me pasa esto... Esto que te pasa tantas veces, que te atascas en la misma piedra y que siguen pasando los años en circunstancias muy diferentes y te atascas en la misma piedra, ¿vale? Que tú cogieses el manual de instrucciones, llamado manual de instrucciones del carácter, del eneatipo, y allí te explicase, anda, que esto me pasa no porque sea rara, ni porque sea no sé qué, no, nada de todo esto. Es porque forma parte de tu carácter. Y esto, si lo trabajas así, va a hacer que te des cuenta antes y que te pueda pasar menos. Bueno, pues todos tenemos ese manual de instrucciones, ninguno nos lo leemos. Como los electrodomésticos. ¿Vale? Cada funcionamiento, cada eneatipo, cada carácter tiene su manual de instrucciones, su software. ¿Vale? Su software. Cada uno de los eneatipos aporta un valor al mundo. Os digo, os van a parecer unos más simpáticos y otros menos simpáticos. Menos simpáticos son unos cabrones directamente. Y otros unos emparraos. ¿Vale? Cada uno aporta un valor al mundo. Todos son necesarios. Todos son necesarios. No hay ni mejores ni peores. Todos tienen sus partes claras y sus partes oscuras. ¿Vale? No hay unos más neuróticos que otros. No hay unos peores. Tú puedes tener el funcionamiento más popular, ¿vale? Y estar muy neurótico. Con lo cual no te va a soportar ni Dios, no te va a soportar ni tú, que es con quien vives todos los días. ¿Vale? Luego, todos son iguales, todos aportan cosas al mundo. Todos se relacionan con otros de formas diferentes. Cada uno tiene su software, su forma de relacionarse con el mundo. No lo va a hacer igual. Tú no le puedes pedir a un funcionamiento 7 lo mismo que a un funcionamiento 5. Y tú vas a decir del 5, pero qué soso y qué raro. No es que sea soso ni raro, que sí que lo es. Pero no es que sea ni soso ni raro, es que no sabe hacerlo de otra forma. No es nada fácil salir del comportamiento automático del eneagrama. Del eneatipo, nada fácil, es un trabajo de toda la vida. ¿Vale? Por supuesto, si lo intentas, si te trabajas, va a ser más fácil. Si miras para Cuenca, esto solo no se hace. ¿Vale? No se hace solo. A mí me gustaría levantarme un día y ya tener currado todo lo de mi funcionamiento. Esto no pasa. Un trabajito de todos los días. Cada uno posee unas fortalezas y unas debilidades. ¿Vale? Cada uno tiene su propia forma de relacionarse con los demás, con sus percepciones y con sus preocupaciones. Y cada uno tiene sus valores y modos de vida. Es una guía del comportamiento.
relaciona la conexión de la personalidad con el desarrollo de las competencias humanas. Nueve tipos, ya lo hemos dicho, nueve tipos diferentes de personalidad, carácter o patrón de conducta, ¿vale? Que se llaman eneatipos. Y cada uno, esto de pensar, sentir y actuar, lo va a manifestar de forma diferente y lo va a hacer de forma diferente. Habrá funcionamientos que primero sientan, no tengan conciencia en el pensamiento, primero sientan y luego ya lo analizarán, lo pensarán y actuarán. Habrá otros funcionamientos que primero piensen, no les preocupe lo que sientan y ya vamos viendo si actuamos. Ya vamos viendo. ¿Vale? Y habrá funcionamientos que primero actúen, impulsivos, que primero actúen y luego ya van viendo si lo piensan. Pero de entrada la hostia te la lleva. Hostia en sentido amplio. ¿Vale? Esta también es una cosa muy recurrente. Lo voy a decir yo antes para que no nos lo digáis luego los siguientes días. Yo antes funcionaba como un 3, pero ahora como me he trabajado, funciono como un 7. Mirad, que no se cambia de tipo de personalidad. ¿Vale? Cada uno tenemos un funcionamiento y ese funcionamiento se mantiene a lo largo de la vida. Lo que sí que puede cambiar es la expresión del funcionamiento. ¿Vale? Tú puedes tener un comportamiento normal con tus cosicas, vamos a decir. Pero ¿qué pasa con tus cosicas cuando la vida viene torcida? Que es lo que llamamos cuando te estresas por algo, por la circunstancia que sea. ¿Eh? De repente te estresas. Pues que te pones muy neurótica, muy neurótico. ¿Y qué pasa cuando te pones muy neurótica, muy neurótico? Que esas cosicas se hacen cosotas. ¿Vale? Pero uno a lo largo de la vida. No hay más. No hay un ranking de los tipos. No hay unos mejores que otros. Ya lo hemos dicho. No hay unos mejores que otros. Sí que hay unos más ideales para algunos trabajos que otros. Si yo tengo que contratar a un relaciones públicas, si yo para mi empresa tuviese que contratar a un relaciones públicas, intentaría no contratar a un funcionamiento 5. Iréis viendo por qué. Intentaría contratar a un funcionamiento 7. ¿Por qué? Porque se manejan las relaciones. Una de mis hermanas es un funcionamiento 7. ¿Vale? Cuando ella dice, anda, se me han acumulado los WhatsApps. O sea, ella si no mira su WhatsApp durante unas horas, cuando lo mira, puede tener 700 pendientes. Yo soy otro funcionamiento, no tengo nada que ver. ¿Vale? Si yo no miro mi WhatsApp unas horas, pues cuando lo miro tengo 6 y la mitad son de la familia. ¿Vale? Si nos vamos al extremo y es un funcionamiento 5, cuando lo mira no tiene ninguno. ¿Vale? No hay un tipo peor ni mejor, ¿vale? No hay un ranking de los tipos. Y todos tenemos una parte de cada uno de los tipos. Todos tenemos un poco de todos, pero hay una serie de rasgos que van a prevalecer por encima de los característicos de cada uno de los eneatipos. ¿Vale? Yo soy de un funcionamiento, veréis, sin embargo, tengo una autoexigencia altísima, que no es habitual en mi funcionamiento. Bueno, pues
alguien me podría decir. Pues eso es del funcionamiento uno, pues claro, es que todos tenemos de todos. Sin embargo, prevalece mucho una serie de características que me hacen pensar, y vamos, más que pensar, que mi forma de funcionamiento es una determinada, en este caso es el funcionamiento 9. Los emparrados, yo soy de los emparrados. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Estupendo. Entonces, es una herramienta que contribuye a facilitar, profundizar y acelerar el proceso de autoconocimiento. ¿Vale? Lo acelera mucho. O sea, yo, si tuviera de todas las herramientas que hemos estudiado en formaciones, si yo tuviera que elegir una herramienta para el propio conocimiento, sin ninguna duda es el Enneagrama. Sin ninguna duda. ¿Vale? Pero agárrate, agárrate al sillón. ¿Vale? Es un manual de instrucciones de la condición humana mediante el que podemos comprender la motivación profunda que hay detrás de nuestras conductas y actitudes. Por eso os decía, esas cosas que os van, esa piedra en la que te tropiezas continuamente, pasan los años y te vuelves a tropezar en la misma piedra y tú reflexionas y dices, joder, pues si ya no soy la misma. Estás en otras circunstancias totalmente diferentes. Chimpún, a tierra por la misma piedra. ¿Vale? Eso tiene que ver con tus conductas y actitudes. Y eso lo marca tu eneatipo. ¿Vale? Eso lo marca tu eneatipo. Y es un mapa de nuestro territorio emocional. ¿Eso qué es? Un plano. ¿Un plano de dónde? Venga, los que podéis ver. De Alicante. Un plano de Alicante. ¿Vale? ¿Eso es Alicante? Eso representa una parte de Alicante. ¿Eso es Alicante? Es una representación. ¿Vale? Alicante es mucho más que eso. Alicante es sus fiestas. Alicante es la bañá del día 24. Alicante son las mascletas de luceros. Alicante es el desfile de la entrada de bandas. Alicante es la ofrenda de flores. Alicante es lo impuntuales y lo informales que somos muchas veces. Alicante es mucho más que lo que representa. Si tú le tuvieras que explicar a alguien lo que es Alicante, primero le darías tu versión de lo que es Alicante y los alicantinos, y yo soy alicantina, quiero decir, y luego le hablarías de mil cosas que son Alicante. ¿Cómo transmitirle a alguien lo que es Alicante y lo que somos los alicantinos? ¿Vale? Un mapa es una representación. ¿Vale? El carácter... El manual de instrucciones de cada carácter, de cada funcionamiento, la forma de funcionar, esto está detrás de la persona. La persona es mucho más que su funcionamiento. Por eso no podemos cosificar, ni podemos cosificarnos. Sobre todo cuando lo usamos para los demás. Funcionamiento 1, funcionamiento 3. A mí es que esto me saca de mis casillas. ¿Vale? Cuando hacemos eso, cosificamos a las personas. Es como esta mañana oía una especie de una definición muy chula de lo que es un juicio. Un juicio sobre alguien es una foto fija, es una instantánea, tomada de un momento de la vida de esa persona. ¿Eso es la persona? ¿Eso es la vida de la persona? Sin embargo, lo hacemos, ¿eh? Continuamente lo hacemos. O sea, clasificamos a las personas y nos relacionamos con las personas a través de fotos fijas, de instantes. No somos capaces de ver la dimensión. No somos capaces de verlo ni sobre nosotros mismos muchas veces. ¿Vale? Pues igual con el Enneagrama.
¿vale? Es un manual de funcionamiento, pero que no puede estar delante de la persona, tiene que estar detrás de la persona. Las personas que sabemos un poco más de Enneagrama, nunca se nos ocurre ponerlo delante de la persona. Yo me siento con una persona, la escucho, la voy viendo, vamos comentando, vamos, y me da pistas de cuál es su forma de funcionamiento. Pero eso no lo pongo delante de la persona. Nunca. ¿Vale? Con lo cual, no usemos esta herramienta para cosificar a las personas. Una vez más. El uso actual del Enneagrama es muy extendido. Psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, coaches, terapeutas, profesionales de la psique humana para intentar darle un enfoque más objetivo y resolutivo a las terapias, departamentos de recursos humanos de muchas empresas. ¿Por qué? Porque unos vamos a funcionar mejor que otros según en qué sitios. Insisto, relaciones públicas, un funcionamiento 5, hombre, se lo puede currar, pero lo tiene más difícil. Relaciones públicas, un funcionamiento 7, así. En el mundo de las profesiones de relación de ayuda, pues vamos a encontrar con mucho, o sea, con más abundantemente un funcionamiento, que es el funcionamiento 2. ¿Por qué? Por el funcionamiento 2 es la relación de ayuda. Entonces, en el mundo de la sanidad, funcionamiento 2, a patadas. Dentro del mundo del profesorado, lo correcto, lo no correcto, lo que está bien, lo que no está bien, ¿qué funcionamientos tendremos? Más frecuentemente el funcionamiento 1. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la norma. La relación con el miedo, porque tenemos normas porque tenemos miedo. Funcionamiento 6. ¿Eso quiere decir que otro no puede ser? No, claro que puede. Pero si vamos a pescar ahí, en esa pecera, es más fácil que pesquemos determinados funcionamientos. ¿Vale? No es necesario ser un experto en Enneagrama para utilizarlo para uno mismo. Es una guía de autoconocimiento. Luego tú, para ti mismo, todo lo que quieras. Cuanto más le uses, mejor. Más libre vas a ser. Y si eres más libre, mejor vas a estar y mejor te vas a relacionar. Vas a conocer tus piedras. Para eso solo hace falta tener... ¿Me querías decir algo? Ah, tú puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Te voy a decir a ti lo del otro día. Te puedes hablar cuando quieras. Solo es necesario tener la curiosidad y la voluntad para comprometernos con uno mismo. ¿Vale? Sí que es necesario ser un experto para usarlo con otras personas o para trabajar con otras personas. Sí que es necesario ser un experto. Y ser un experto en esto, además de pasar por una formación de 3 años, es un trabajo de toda la vida. ¿Vale? Donde en tu música de fondo siempre está tu funcionamiento, tus piedras. ¿Vale? Entonces, para usarlo con otros sí que es necesario ser un experto. ¿De qué nos habla el Enneagrama? Nos habla de 9 modelos mentales. 9 modelos mentales. ¿Vale? 9 tipos de personalidad. ¿Y qué es un modelo mental? Es un conjunto de conceptos que conforman la estructura mental de esa persona. Son 9 formas de ver el mundo. Ahí está la personica, ahí está el mundo. Bueno, pues hay 9 modelos mentales. Sí. Anterior. Hay. Claro. De conceptos, los conceptos nos permiten estructurar cómo vemos las cosas. ¿Vale? Es las gafas que nos ponemos en medio entre
lo que yo veo cuando miro y lo que hay fuera, que es el mundo. En medio hay un filtro, ¿vale? Pues hay 9 filtros, ¿vale? ¿Vale? 9 pares de gafas, de alguna forma. Y yo cuando me levanto, todas las mañanas, o sea, si, a ver, si fuera un hecho físico, cuando me levanto por las mañanas me pongo las gafas de mi eneatipo y no puedo ver el mundo de otra forma. Y me cuesta comprender cómo... ¿Pero por esto te enfadas? ¿En serio? Y a mí me cuesta comprenderlo. Cuando sé cómo funcionamos, me cuesta menos comprenderlo. Por eso puedo empatizar a través de esta herramienta. Porque sé que no se enfada por joder, se enfada porque no puede hacer otra cosa. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Vale? Sus gafas no le permiten ver las cosas de forma diferente. Y hay 9 pares de gafas y cada uno tenemos las nuestras. ¿Vale? Nos costará identificarlas, pero cada uno vemos el mundo a través de unas gafas. Sí. Ahora veremos la relación con eso. Buena pregunta. ¿Vale? Ahora veremos. Este dibujico me gusta mucho. Aquí hay 2 filtros diferentes. ¿Vale? Los 2 están encerrados en un sitio y cada uno dibuja cosas diferentes. El de allá solo ve los barrotes y el de acá no ve los barrotes, ve el paisaje. Si aquí de repente nos vamos todos de viaje, ¿os lo imagináis? ¿Todos juntos de viaje? ¿Una semana todos juntos de viaje? ¿Eh? Nos lo pasaríamos de coña. ¿Vale? Cuando volviésemos del viaje, ¿contaríamos todos lo mismo? Nada que ver. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con ese filtro con el que miramos el mundo. Uno diría, hostia, me lo he pasado fantástico. Hecho de amigos, ya no tendría 700 WhatsApps pendientes. Tendría 1.300. Y otro diría, hostia, hemos pasado de muerte. ¿Tú sabes lo bien que hemos comido? Y otro diría, los monumentos. Esa catedral. Esa catedral que vimos, qué locura. Y la explicación del guía. Qué ilustrado. Cómo sabía. Y así cada uno iríamos contando y todos hemos ido juntos y todos hemos comido lo mismo. ¿Vale? Esta otra imagen también me gusta mucho. Los 2 ven el mismo paisaje. El de allá se fija en el indigente que hay tumbado y el de acá ni lo ve. Dibuja todo lo demás. Luego, ¿qué es la realidad? Esa es otra buena pregunta. ¿Quién eres tú y qué es la realidad? Cada uno vemos lo que podemos ver. El problema, si esto lo tuviésemos todos asumido, que solo vemos un cachín de esto supuesto que es realidad, pero no es que mi cachín es el correcto. El tuyo es que no te enteras. Pero mi cachín es lo que es la realidad. Aquí empiezan los problemas. El modelo mental que cada uno tenemos lo que determina es qué nos mueve a ser como somos y a hacer lo que hacemos. Si mi modelo mental es que todo tiene que ser perfecto, ¿cómo me voy a mover yo por el mundo? ¿Cómo pensáis que me voy a mover por el mundo?
corrigiendo a todo Dios. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser perfectas. Si mi modelo mental es que cuanto menos molestes, mejor. ¿Cómo pensáis que me voy a mover por el mundo? Intentando pasar desapercibida. Si mi modelo mental es que si no destaco, no soy nada, ¿cómo pensáis que me voy a mover por el mundo? Si tengo que matar, mato para destacar. Pero yo voy a destacar porque si no, no soy nada. ¿Vale? El modelo mental determina cuáles son nuestros principales rasgos de carácter, incluyendo las virtudes y los defectos. ¿En qué aspectos externos solemos basar nuestro bienestar y nuestra felicidad? ¿Qué cosas nos hacen a cada uno de los eneatipos nos hacen estar más felices, diríamos? ¿Vale? ¿De qué tenemos miedo y de qué huimos? Cada uno tenemos miedo a una cosa. En el fondo todos tenemos miedo de lo mismo, de que no nos quieran. Ese es el meollo de la cosa, de que no nos quieran. Ese es el meollo. Pero cada uno, ese que no nos quieran, nos entra de una forma diferente. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cualidades? ¿Cómo queremos que los demás nos vean? ¿Y cuál es la piedra emocional con la que tropezamos una y otra vez a lo largo de nuestra vida? ¿Vale? De todo esto nos habla el Eneagrama. Aquí va un poquito de esto que me ha preguntado por allí. Esta es una familia de las de antes, ¿eh? Fijaros qué caterva de chiquillos. Esta es una familia de las de antes. Fijaros. Los mismos padres, ¿vale? Que están ahí todos puestos, ahí en el centro de la imagen. Los mismos padres. Con lo cual, los mismos padres, la misma transmisión de valores, probablemente la misma educación, ¿vale? Probablemente no haya mucha diferencia entre la época social en la que están la mayoría de esos chiquillos, que no tienen demasiada diferencia de edad. Luego, los mismos mensajes sociales. ¿Qué tiene que ver, con qué tienen que ver los mensajes sociales? Con las creencias. Con las creencias que todos nos construimos. Probablemente lo mismo. ¿Vale? Bueno, pues cada uno de estos chiquillos, a pesar de que eso sea así, ¿vale? Profundizaremos luego un poco más en eso. Tú llegas aquí, naces y empiezas a querer que te quieran. Y entonces empiezas a probar un poquito entre diferentes formas de relacionarte con el otro. El otro es la teta al principio. La teta que es la que nos da de comer. Nosotros no lo podemos llamar teta porque no tenemos ese concepto. Pero eso es el otro, porque sí que tenemos conciencia de que somos muy indefensos. Es el mamífero que más indefenso nace, el ser humano. O viene una teta y nos sostiene, o nos morimos, ¿eh? ¿Vale? Entonces, empezamos a probar, o sea, pensad que es como si tuviéramos nueve pistas por las que podemos correr. ¿Vale? Empezamos a probar por una y otra y una, un poquito de tiempo y nos quedamos en una. Entonces, cada uno de esos chiquillos, a pesar los mismos padres, la misma educación, los mismos adultos referentes, probablemente la misma o una época social muy parecida, con lo cual las mismas creencias, cada uno de esos va a elegir correr la carrera de la vida por una pista diferente entre las nueve que hay. ¿Vale? Como os decía antes, esto viene de las órdenes sufíes, es un conocimiento muy antiguo,
del siglo XIV, siglo XV, ¿vale? Y hay dos corrientes. Una, la de Gurdjieff, en 1910, es un filósofo que se dedica, recoge la cultura de los sufíes y se dedica a estudiar pues qué era esto que hacía Gurdjieff y posteriormente Ouspensky, que tenéis ahí. El Gurdjieff, que hay cosas publicadas de él, lo que se inventa son unos grupos de trabajo donde se juntaban las personas a hablar de su propio autoconocimiento y de en qué cosas se quedaban atascados y de qué, ¿vale? Y a partir de ahí se definen y se estructuran los 9 caracteres, ¿vale? La de Gurdjieff es la corriente humanista, que es la que recoge Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es el gran conceptualista del eneagrama. Es la persona que más ha escrito de eneagrama. Claudio Naranjo no es fácil de leer, es más fácil de escuchar. Hay muchos vídeos en YouTube de él. Yo os animo a que lo escuchéis. Os animo a que lo leáis, ¿vale? Pero es más difícil de leer, ¿vale? Ahora mismo ya están publicados los libros, hay un libro dedicado a cada uno de los eneatipos y están publicados todos, ¿vale? Es un conocimiento profundo de cada uno de los caracteres y de cómo funciona, ¿vale? Y luego está, sí. No, murió hace 2 años. Y me han preguntado si vive todavía, murió hace 2 años. Una cosa. Y luego está la corriente más americana, ¿vale? Que en lugar de ser una tendencia tan humanista como la de Claudio, es una tendencia más de empresa, ¿vale? Cuando tú quieres hacer un uso del eneagrama para la empresa, es mejor que te vayas a las referencias americanas como los estudios de Riso, ¿vale? Cuando tú quieres hacer un planteamiento más humanista, es mejor irse a la corriente humanista de Claudio, ¿vale? Nosotras nos hemos formado en la corriente humanista, ¿vale? Entonces, del uso del eneagrama en la empresa, fuera del planteamiento personal, no os podemos contar nada porque no lo hemos practicado y sabemos poco, ¿vale? Nuestro maestro en el eneagrama era este señor, Juanjo Albert, sigue siendo este señor, Juanjo Albert, murió hace, el tiempo pasa pronto, pues igual ya 5 años, 5 o 6 años. Tuvimos la suerte de hacer toda la formación con él, del eneagrama. Las personas que hay lo siguen haciendo muy bien, ¿vale? Pero Juanjo era Juanjo. Juanjo era Juanjo, ¿vale? Tuvimos la suerte de hacer toda la formación con él y yo tuve la suerte de hacer toda la formación de integrativa con él. De hecho, soy de la última promoción que hizo la formación con él, los 5 años con él. Y bueno, toda nuestra referencia al maestro. Este es el símbolo con el que se representa el eneagrama, ¿vale? En el símbolo, así, a grosso modo, no es una figura al azar, ¿vale? No es una figura al azar, es una figura que tiene su significado, porque recoge varias de las cosas que son importantes. Una, todos estamos en un... ¿Esto no va? Sí, pero poco, ¿no? Bueno, veis que todos están en un círculo, ¿vale? Luego, todos tienen de todo. Todos tienen un poco de todo, ¿vale? Si veis en el centro, veis que hay un triángulo que une el 9, el 3 y el 6, ¿vale? Estos están especialmente relacionados entre sí, ¿vale? Es como la misma versión, o sea,
como versiones diferentes de lo mismo, así está mejor dicho, ¿vale? Versiones diferentes de lo mismo, especialmente relacionados. Y los otros, ¿veis que por las otras líneas se relacionan entre todos? ¿Vale? Son los movimientos que se hacen cuando yo soy un funcionamiento 9, ¿vale? Ya os lo he dicho antes. Entonces, cuando yo quiero tener una referencia de mi parte más sana, tengo que mirar al funcionamiento sano del eneatipo 3. Cuando yo me pongo neurótica, lo que hago es la expresión más neurótica del funcionamiento 6. ¿Vale? El funcionamiento 1 arriba le viene muy bien mirar a la parte más sana del funcionamiento 7. Cuando se pone muy neurótico, se va a ir al funcionamiento 4. Y esto nos confunde, por eso diréis, yo tengo de todos. Entonces yo te digo, ven aquí, que vamos a tener unas conversaciones. ¿Vale? Esto nos confunde, pero también nos da pistas de lo que nos sucede. ¿Vale? Yo cuando me pongo muy neurótica, por la circunstancia que sea, me vuelvo muy miedosa. ¿Cuál es el funcionamiento del miedo? El funcionamiento 6. Entonces expreso en mí la parte más neurótica del funcionamiento 6 con el que estoy relacionada. ¿Qué me va bien como eneatipo 9, que es la persona que quiere pasar desapercibida? ¿Qué me va bien? Mirar a la parte más sana del funcionamiento 3. ¿Qué es el funcionamiento 3? La imagen. El que estoy yo porque yo lo valgo. ¿Vale? El dejar de desaparecer. El aparecer. ¿Vale? En el fondo, todo el rato estamos hablando de estos conceptos, del ego y la esencia. Continuamente estamos hablando del ego y la esencia. ¿Qué es el ego? ¿Qué pensáis que es el ego? La gran mentira que nos contamos a lo largo de nuestra vida. Me sirve. ¿Qué más? ¿Qué más? La máscara. Ha dicho alguien por ahí. Muy bien. También me sirve. ¿Qué más? Lo que yo quiero que los demás vean de mí. Fantástico. La imagen que muestro. ¿Vale? La imagen que muestro. Todos nos construimos un ego. Y es un ego bendito. El ego tiene muy mala prensa. ¿Vale? Pero yo necesito construirme un ego para protegerme. Necesito construirme un ego para funcionar. Claro que tengo que sanarlo lo más posible, pero lo necesito. Todos lo necesitamos. El ego es lo que os ha traído hasta este momento. No podemos funcionar sin ego. Podemos darnos cuenta de que lo tenemos. Podemos darnos cuenta de que nos hace falta. Podemos dulcificarlo. Podemos trabajar nuestro ego para que no aplaste al de enfrente. Pero no podemos deshacernos del ego. Lo necesitamos. Es la máscara, es lo que nos da sensación de identidad y de seguridad. Porque nos hemos olvidado de dónde venimos. Nos hemos olvidado de dónde venimos. Entonces, cuando hemos llegado aquí, yo tengo que ser diferente de ti. Porque si no soy diferente de ti, ¿cómo me van a reconocer? Y yo necesito el ego para ser diferente de ti. Necesito la máscara para ser diferente. Si somos lo mismo, ¿cómo me quieren a mí? Me quieren a mí frente a ti. ¿Entendéis la parra que nos hacemos?
Y sin embargo, lo que realmente responde a la pregunta de quién soy es la esencia. Que luego cada uno definiréis como mejor podáis. Nosotras daremos nuestra definición en un poquito. Realmente el ego de lo que habla es de qué soy y cómo funciono, no de quién soy. Sin embargo, como no sabemos definirnos con la esencia, a la pregunta de quién soy, damos la respuesta del ego, de qué soy y cómo funciono. Este es un cambio importante en el vocabulario. Tú no eres un funcionamiento no sé qué, tú funcionas como un funcionamiento no sé qué. ¿Vale? Pero no eres eso, eres mucho más que eso, recordar que lo decíamos al principio. El ego es la armadura que todos necesitamos construirnos. Nos construimos una armadura, una imagen más o menos protegida. Es la matriusca. Lo que somos es... Esto es la esencia. Esto es la esencia. Y mirad en una matriusca si tiene capas encima. ¿Por qué? Porque somos algo muy frágil. Muy frágil. Que necesitamos proteger porque se nos ha olvidado que no tenemos que protegernos. Se nos ha olvidado, nos hemos desconectado y se nos ha olvidado. El carácter es automático, inconsciente y limitador. Automático, funciona automático. No quieres hacer no sé qué, pero cuando te has dado cuenta ya estás otra vez en el lío. Dices, pero hombre, otra vez, Inesita Bonica. Yo es que a mí me hablo así. Inesita Bonica, otra vez en este lío. Si no quieres y sabes que no te viene bien y... Cataclán, automático, inconsciente y limitador. ¿Vale? Chico. El ego es la imagen, lo que se espera de mí. Lo que yo pienso que se espera de mí. Lo que yo desde el principio me he creído que se espera de mí. Y es muy simple. Ah, que yo... Llegamos aquí. ¿Vale? Y entonces, con nuestra poca capacidad de ver... ¿Vale? Tú empiezas a darte cuenta, anda, que estos vienen, si yo sonrío, vienen. Pues aquí se trata de sonreír, ¿eh? ¿Sabéis cuál es el primer gesto que aprendemos? La sonrisa. La sonrisa es la forma de seducir. Es el primer gesto que el ser humano aprende, la sonrisa. Pero si yo te sonrío, soy buena, ¿no? Vas a venir, ¿no? Me vas a dar la teta. Hay otros niños que tienen que aprender, y lo aprenden, que solo viene la teta si montan un pollo. Eso va a ser después. El primero, la sonrisa. ¿Vale? Entonces, yo ahí entra en mi cabeza un mecanismo de... ¡Ah! Que lo que se espera de mí es esto. Pues como si tengo que estar todo el día sonriendo. Pues tú, ¿qué harías? Vamos, la sonrisa profide. Y aquí es donde empiezan los deberías. ¿Suena estos pensamientos que todos tenemos de deberías? Inesita Bonica tiene. Igual vosotros no. Inesita Bonita tiene muchos deberías. ¿Eh? En el mundo. Debería hacer no sé qué. Debería hacer no sé qué. Debería. Entonces, fijaros la parra. Realmente
nos movemos por el mundo mirándonos en unos espejos que a su vez han construido una imagen que no es real, y nosotros elegimos nuestro funcionamiento en base a esos espejos que nos miramos, que a su vez están deformados. Esto. Yo no sé vuestros padres, los míos muy santos, pero con sus cosillas, ¿eh? Y esto no quiere decir que no los adore, con sus cosillas, ¿vale? Con sus cosillas. A mí esta frase me encanta. Aceptar al otro tal como es, aceptar al otro tal como es, sin ponerle ni quitarle una coma, fijaros de lo que estamos hablando, es hacer la paz con él. Aceptar al otro en sí, en mí misma, aceptar al otro en mí misma, es hacer la paz conmigo misma. ¿Recordáis esto de que cada uno tenemos un filtro y no sé cuántos y todo este lío? Vale, pues cuando yo consigo ver en mí esto que tanto me saca de mis casillas de ti, cuando lo veo en mí, es cuando yo empiezo a hacer las paces conmigo. Cuando empatizo contigo y, bueno, pues ya entiendo que es que no puedes hacer otra cosa, entonces estoy haciendo las paces contigo. Pero cuando eso de ti, que tu espejo me está mostrando, el otro es un espejo, tú que eres un espejo, me estás mostrando, ¿qué me estás mostrando? ¿Algo de ti o de mí? De mí. Cuando yo esto lo asumo en mí y lo reconozco, es cuando empiezo a hacer las paces conmigo. Mientras eso no pasa, lo único que quiero es cambiarte. Claro. Sí. Claro. Sí, claro que te has explicado. Tú tienes la paz con el otro. Claro. Tú estás en paz con el otro, ¿vale? Y con las circunstancias de la vida, cuando aceptas que las circunstancias de la vida son así, ¿vale? Tú estás en paz, vamos a decir, con la vida, ¿vale? Tú empiezas a estar en paz contigo y empiezas a asumirte y a... Es que me sale la palabra respetarte, pero no es la más... Claro, o sea, cuando tú empiezas a tomarte tal cual eres, ¿y cuándo empiezas a tomarte tal cual eres? Cuando los demás, que todos somos espejo para todos, te muestran y reconoces que eso que te está mostrando el otro realmente es tuyo, exactamente, es cuando empiezas a estar en paz contigo, cuando ya me tomo tal cual soy. ¿Y cómo sé tal cual soy? Pues a través de lo que me muestran los demás, además del autoconocimiento, además de mil cosas, ¿vale? Yo tengo un compañero que muy enfadica, ¿vale? Muy enfadica. Entonces, a mí me saca de mis casillas, ¿cuándo yo empiezo a estar en paz conmigo? ¿Por qué me hace a mí tanto figura que este sea tan enfadica? ¿Realmente me molesta él? ¿O lo que yo tengo que reconocer es lo que me pasa a mí? ¿Qué hay en mí de esto del enfado? Porque yo no suelo ser enfadica, o no lo suelo manifestar, que no quiere decir que no lo sea.
cuando yo empiezo a ver en mí el movimiento frente al enfado de enfadarme y reprimirlo, ¿por qué lo tengo que reprimir? Porque hay una creencia en mi forma de funcionar y es que no tengo que dar problemas, tengo que ser buena. ¿Una niña buena se enfada? Mucho menos. Exactamente. Con lo cual, ¿por qué me hace tanto espejo mi compañero el que se enfada tanto? Porque me está mostrando algo mío. Entonces, cuando yo esto lo asumo, no solo estoy en paz con él, sino que empiezo a estar en paz conmigo. ¿Vale? ¿Así mejor? Pongo yo un ejemplo y así veo. Claro. Sí, gracias. A mí esto que dice ella del enfado, por ejemplo, me pasa con la queja. Yo que tengo un funcionamiento uno, que ya lo explicará Inés, es el que se lleva al límite en su autoexigencia, ¿vale? Siempre está queriendo hacerlo todo bien, muy exigente, muy perfeccionista. ¿Qué me hace a mí figura? ¿Qué me resuena? ¿Qué cosas fuera me sacan de quicio? La queja. Yo cuando veo que alguien se queja, pues pienso, madre mía, se queja. Pues no podrá hacerse cargo de lo suyo y pues todo esto del victimismo, la queja. Podemos simplemente quedarnos en, es que el otro se queja, a mí me molesta y ya no miro más. Pero si hacemos ese trabajo interno de decir, bueno, ¿cómo es que a mí me molesta tanto que el otro se queje? ¿Qué hay en mí que se está reflejando tanto en esta persona que se queja? Ese es el trabajo que ella ha hecho con el enfado, ¿no? El otro es muy enfadón, ella no se permite enfadarse, retiene su enfado y esa no expresión es lo que le saca de quicio de que el otro sí que lo expresa y se muestra ampliamente. En mi caso, siendo tan exigente conmigo, yo no me permito quejarme. Yo no me permito quejarme de nada. ¿Por qué? Porque lo que hago es, bueno, ¿de qué hay que ocuparse? Pues venga, lo que haya que hacer se hace. Rapidito, porque además si lo postergas es peor. Cuanto antes mejor. Venga, al lío. Y esa energía que yo pongo en resolver, ocuparme, no sé qué, no entiendo por qué el otro no lo hace, sino que se instala en quejarse. Luego no tiene que ver con el otro. Al final todo tiene que ver con nosotros mismos. Yo no me permito descansar. No me permito de vez en cuando decir, pues estoy mal, porque eso lo interpreto como una queja y lo retiro. No está permitido en mí, cuando a veces es necesario. Es que para mí es necesario de vez en cuando decir, estoy cansada o estoy, como dice ella, enfadada. ¿Vale? Esas emociones que reprimimos, que el otro las expresa y entonces nos cae fatal. Vamos viendo el trabajo que proponemos, ¿verdad? ¿Has podido beber agua? Vale, entonces todo esto es la parte del ego, ¿vale? Entonces ahora vamos a tratar de explicar la parte de la esencia desde el punto de vista del eneagrama. Avisa. Empiezan palabras, ¿vale? ¿Qué es la esencia? ¿Qué somos en esencia? Bueno, pues en esencia somos almas puras. En esencia somos amor. Todos formamos parte de una energía, llamadlo como queráis. A mí me da igual. ¿Vale? Según las diferentes corrientes religiosas, no, lo han llamado de una forma diferente. ¿Vale? Y lo han usado de una forma diferente. Todos formamos parte de algo común que a mí ya me va bien llamarlo amor, ¿vale? Formamos parte del amor y somos iguales en ese formar parte, exactamente iguales, ni etiquetas, ni adornos, ni logros, ni fracasos, ni la casa que tienen, ni el coche que tienen, ni los hijos, ni el trabajo, las tarjetas de crédito, una leche, iguales. Entonces, de eso que formamos parte, en un momento
decidimos encarnarnos en un cuerpo. Esto hay mucha discusión, no se sabe. La ciencia últimamente está mucho en esto, ¿vale? No se sabe si uno decide encarnarse en un cuerpo. ¿Qué es encarnarse? Coño, pues habitar un cuerpo humano de estos, ¿vale? Cuerpo humano o el de una hormiga o... uno decide encarnarse en un cuerpo humano y aparece aquí, ¿vale? Esto no se sabe si es que uno lo decide o es que alguien te da una calbota y dice, ¡ale, para abajo otra vez! Si es que están arriba, que tampoco lo sé, es una forma de hablar, ¿vale? Tira para abajo otra vez que tienes aquí unas cosas que enmendar o sigues teniendo cosas que aprender, ¿vale? Entonces, uno se encarna en un cuerpo humano. Y aquí hasta no hace demasiado tiempo uno se encarnaba en un cuerpo humano que estaba dentro de la tripa de una señora, ¿vale? Ahora ya no todos es igual, ¿eh? Esto ya veremos cómo va cambiando, ¿vale? Porque esto seguro que cambia, ¿vale? Pero aún en este nivel, bueno, pues ahí tú estás flotando, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para alimentarte, tú no tienes que hacer ningún esfuerzo para sostenerte. Todo te es dado, ¿vale? Es parecido a eso de donde venimos, que no tenemos experiencia, ¿vale? Tía, pero es que llega un momento que te dicen, ¡pa' fuera! ¿Vale? Pa' fuera. Acto bastante traumático. Cómo nacemos es bastante traumático, porque pasamos aquí todo happy, ¿vale? Pasamos a nacer, te tiran, te no sé qué, te pegan, cambio de temperatura, gritando, porque es doloroso, obviamente, quiero decir, no pone, ¿vale? Entonces, aterrizamos en un ambiente hostil. Y en este ambiente hostil se nos ha acabado esto de que estamos sostenidos y alimentados y tenemos que empezar a interactuar con el entorno para que nos sostengan. ¿Vale? Aquí no tenemos conciencia, o sea, no podemos nombrar a las cosas de esta forma, pero sí que tenemos sensaciones, ¿vale? Tenemos sensaciones que luego sabremos que se llaman hambre, que luego sabremos que se llaman frío, que luego sabremos que se llaman de formas que nos hemos inventado aquí los que estábamos antes, ¿vale? Y que tú tienes sensaciones y tienes que hacer cosas para que esas sensaciones se aplaquen. Aquí es cuando entra en juego la sonrisa. Porque, hostia, si yo sonrío, esto de fuera, de repente empieza a emitir un sonido que a mí me parece agradable. Anda, ¿eh? ¿Os suena esto? Anda, qué bonito el chiquillo. Mírala qué bonita. Mira cómo sonríe. Qué más buena. Mi niña es más buena. Y viene la teta, que es lo que te aplaca tu sensación de disconfort, el hambre, la primera, ¿vale? El hambre. Porque hasta ese momento algo te daba de comer. Y luego las sensaciones se van multiplicando, vamos aprendiendo habilidades, ¿vale? Y tú te vas dando cuenta, de una forma inconsciente, en que según cómo te relaciones viene la cosa. Que cuando tú vas a salir de casa, te van a sacar. Y dicen, pero pórtate bien, no me dejes en no sé qué, no sé cuántos. Oye, luego, mira qué bien lo ha hecho mi niña, mi niño. Entonces, de alguna forma, nuestros adultos de referencia, tú aprendes lo que les gusta y lo que no les gusta. Y en función de lo que les gusta y lo que no les gusta, tú te vas acoplando.
según tú también lo que puedes hacer. Aquí es cuando yo os digo, empiezas a intentar correr de las 9 calles por una, por otra, y de repente dices, yo me quedo en esta. ¿Vale? A los 7 años. A los 7 años cristaliza nuestra forma de funcionar, cristaliza nuestro carácter. Y a partir de ese momento el pescado está vendido. A partir de ese momento es una repetición de funcionamiento. ¿Vale? Luego nacemos como almas puras, nacemos como parte del amor que no nos acordamos, ¿vale? Donde no tenemos que hacer nada para ser sostenidos, donde no tenemos que ser diferentes del de enfrente, donde no tenemos que hacer nada para que nos quieran porque somos amor en nosotros mismos. ¿Vale? El choque con el mundo hace que formemos el carácter. Empezamos a fantasear y a tratar de evitar el dolor y el displacer fantaseado. Nuestro cuerpo, nuestra musculatura, tiene lo que se llama memoria, memoria organísmica, que se llama así, de está en algún sitio, está el recuerdo de nuestra divinidad, vamos a decir, de nuestro, de que somos amor. ¿Vale? Esto se queda grabado en la musculatura de nuestro cuerpo. De hecho, cuando tú empiezas a trabajar, se trabaja muscularmente también, porque se sueltan recuerdos. ¿Vale? Se sueltan recuerdos. Según las demandas que recibimos de fuera, vamos respondiendo como niños y convertimos esta respuesta en algo fijo. Elaboramos un pensamiento que lo justifica y a partir de ahí lo repetimos. Y ya te has quedado corriendo toda la vida por una de las casillas. Y ahí viene el, hostia, pero si yo lo sé, si yo lo quiero hacer de otra forma, cataclán, a lo mismo. ¿Vale? Entonces, funcionamos como máquinas y no tenemos capacidad de adaptación creativa para responder de otra manera. Hay que currárselo mucho para poder responder de otra manera. Tengo que cambiar el ticket del coche. Sí. Entonces, a ver, esto es una representación de una Ana Couto, si no recuerdo mal, que hizo... ¿Couto no? No, es que el nombre me no. suena, pero... Ana, ahora lo busco que tengo un lapsus en la cabeza. Hizo una representación para cada uno de los eneatipos, ¿vale? Son buenísimas. Si os fijáis en las imágenes, son muy diferentes, ¿verdad? Que no tienen nada que ver. Nada que ver. ¿Vale? Cada una de esas imágenes nos habla de un eneatipo, ¿vale? O sea, las pinto. Te habla el teléfono. Cada una de las imágenes nos habla de un eneatipo y recoge los elementos básicos de cada uno de los eneatipos, de los caracteres. ¿Vale? Yo voy a insistir un poco, lo vamos a explicar entre Inés y yo. Yo voy a explicar los eneatipos que más afines son a mí o lo que más fácil me resulta poner ejemplos y explicar y lo mismo a la Inés. Pero voy a hacer un poco de hincapié en por qué nos gusta tanto hablar de eneagrama. Lo voy a decir muy brevemente. Yo creo que siempre que hablamos de eneagrama insistimos mucho en que es la herramienta que más nos ha ayudado a conocernos y a conocer y comprender al otro. La herramienta que más, con diferencia de todo lo que hemos estudiado durante muchos años, de mil disciplinas diversas, el eneagrama ha sido la bomba. Porque de repente el mundo que se puede meter en estos dibujitos... resulta más fácil de entender. O sea, mirar al mundo entendiendo el eneagrama nos hace que cualquier persona que tengamos enfrente
podamos tener una empatía tremenda porque podemos entender cuál es su funcionamiento, pero sobre todo y principalmente lo que hemos dicho antes, porque yo puedo entender mi funcionamiento y qué me pasa a mí todo el tiempo con eso que el otro me muestra. Eso que el otro me muestra está despertando en mí emociones. Si yo, por ejemplo, cuento 1, 2, 3, 4, el 4, ¿vale?, es el que yo os decía que está en la lamentación, el ay, pobre de mí, y es que yo no sé cómo hacerlo, y es que la vida es tan triste. ¿A qué tiene pinta de eso? Claro, imaginaos eso frente a ahí una persona como soy yo de acción, de venga, objetivo 1, objetivo 2, ¿esto cómo se hace? Si yo no entiendo lo que le está pasando al eneatipo 4, porque a mí me pasa lo contrario, en el otro extremo, yo estoy en la otra polaridad, el no conocerme yo me impide comprender al otro, me impide, es que no puedo, solo se genera distancia, enfado, de ¿qué pasa?, ¿por qué se queja tanto?, lo que sea, ¿no? Pero cuando sí que lo entiendo, digo, pero ¿cómo no voy a comprender? Si a mí me pasa lo mismo, pero llamado de otra manera, y entonces la cosa se afloja, y entonces somos mucho más libres. La palabra libre, cuanto más nos conocemos, más libres somos ¿de qué? De lo que nos tiene como atrapados, ¿no? En esta repetición del carácter, de estas cosas que hacemos de forma casi inconsciente. Otra vez estoy enfadada, por ejemplo. Yo voy a hablaros del uno que es, al ser la norma, pues enfada mucho con las cosas que salen mal. Entonces, otra vez enfadada porque no sé quién no ha hecho bien las cosas. Puf, cansa un poco, ¿no? Estar siempre creyendo que tú lo haces todo bien y el otro todo mal. Pues hombre, vamos a ver si nos conocemos un poco todos y así no tenemos que estar sufriendo. Somos libres también de ese sufrimiento que nos ocasiona nuestro propio carácter. Sí, claro. No. O sea que si no se me va a olvidar. No, porque se me va a olvidar si no. ¿Vosotros sabéis o podéis entender cuando el carácter es tan automático, ¿vale? ¿Por qué insistimos tanto en que nos hace libres el trabajo con el eneagrama? Cuando tú te tropiezas mil veces en la misma piedra, ¿vale? Cuando tú ves la piedra ahí enfrente, la ves, te vas acercando. Por mucho que te cueste, porque cuesta mucho cambiar tu respuesta automática. Pero cuando tú la ves y por primera vez puedes dar una respuesta diferente a la automática, ¿vosotros sabéis qué liberación es eso? Si tú eres de enfadarte, funcionamiento 1, o yo, que soy de reprimir el enfado, cuando algo me enfada, ¿tú sabes la liberación que es poder plantarme delante de la persona que ha manifestado no sé qué, que a mí me ha enfadado, y poder confrontarlo? O sea, yo soy de este. ¿Me dice este? ¡Padre amor! Y el plus en el salón. Ese es mi funcionamiento. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis la liberación que es poder aparecer, poder significarte y confrontar con la otra persona? Esto me molesta. Porque yo voy a reprimir el enfado, que lo reprimo cuando no se me hace consciente. O sea, lo que te permite el trabajo es hacerlo consciente y poder dar otra respuesta diferente. ¿Pero pensáis que no me enfado? Claro que me enfado. ¿Pensáis que no se la devuelvo? Hostia, que sé si la devuelvo. ¿Sabéis lo que se llama el carácter pasivo-agresivo? Funcionamiento 9, somos los maestros. Los maestros. Así, suavecito, suavecito,
Yo no te voy a montar un pollo, pero te vas a enterar. ¿Vale? ¿Vosotros sabéis la liberación que es poder confrontarlo de una forma abierta y sostenerlo? Eso es la libertad. ¿Vale? Poder salirte de la repetición, eso es la libertad. Bueno, pues vamos a ir uno a uno viendo los rasgos. La idea o lo que pretendemos es que busquéis aspectos con los que os identifiquéis, pero no queremos que os encajéis en ninguno. Ah, ya, vale, pues me identifico con el 1, con el 3. No hace falta encajar con ninguno, aunque no vale lo de tengo un poco de cada. ¿Vale? Si cuando escucháis la descripción de alguno de estos eneatipos os veis identificados, eso es una gran suerte, porque a partir de ahí puedes empezar a trabajar ese eneatipo, esa forma de funcionar. Puedes empezar a poner luz donde hasta ahora era respuestas automáticas, o sea, automatismos. Cuando de repente dice, ahí va, eso todo lo que está diciendo Gema me pasa a mí. Muy bien, te acabas de ver en el espejo y a partir de ahí puedes empezar a encontrar la salida a esa respuesta automática, ¿vale? Buscando una respuesta consciente. Bueno, y si por casualidad no os veis reflejados en ninguno, cualquier aspecto de los que escuchéis, oye, pues mira, me ha resonado mucho eso que ha dicho de, eso sí que me pasa. Con que algo de lo que escuchéis os sirva para encender una luz, pues sería suficiente. Pero, insisto, si además os veis muy, muy reflejados, es un camino para empezar a trabajar. No os recomendamos que, si os ha despertado interés el tema, os pongáis a buscar en internet un test para ver qué número soy del eneagrama. Esto no lo recomendamos en absoluto, porque hay gente, yo esto lo explicaba en mi colegio, mis alumnos les gustaba mucho y automáticamente se iban a hacer el test de internet. Y al día siguiente venían y dijeron, me ha salido esto y esto y esto. No aciertan casi nunca, porque a los alumnos yo les conozco bastante, voy viendo qué funcionamiento tienen, veo qué eneatipo tienen, y los test no acertaban casi nunca, porque son test con una versión muy americana, que se usan pues para, no sé, pero vamos, que no os recomendamos. Si os despierta interés, nosotras os recomendamos libros para que leáis más del tema y, en fin, que eso sí que podemos hacerlo, pero Sí. Es claro. Que viene luego toda la vida. Claro, claro, buena aportación. Como acaba de decir la compañera, cuando uno se reconoce, hay como varias fases. Primero te hace mucha gracia o no te hace ninguna gracia desde el principio. A mí, por ejemplo, reconocerme en el uno, primero me hizo una gracia de ¡ah! El perfeccionismo, que ahí que ella, la persona que lo intenta hacer todo bien, cumplidora, responsable, luego ya no me hizo ninguna gracia. ¿Ninguna gracia qué quiere decir? Pues que todos los rasgos que tiene el uno, pues supone eso, por ejemplo, enfadarte, por ejemplo, dar lecciones al otro y meterle charlas y sermones, amargarle al otro cuando le estás diciendo lo que hace mal, señalarle la falta cuando él no te ha pedido que le señale la falta. Entonces empieza a darte mucha pena esto que tú estás haciendo con el otro, no una pena de ¡ay, qué pena!, sino ¡ostras!, ¡qué dolor!, ¿vale? ¡Qué dolor! Entonces, cuando ya te duele, por ejemplo, el 3, que al principio lo escuchas y dices, ah, el 3, el éxito, el aplauso, el que te digan que qué fantástica, guay, maravillosa eres. Sí, mirad el 3, está ahí pues con la vanidad, ¿no? Mirándose en el espejo como, sí, soy la que más molo. Pero cuando empiezas a ver que estás vendida, ¿qué quiere decir esto? Que estás a expensas de que el otro te apruebe, a que el otro te aplauda, a que el otro te valore, y tú no sabes ni cómo eres y no te sabes ni reconocer porque siempre estás intentando complacer, pues te da mucha pena y te causa un dolor profundo. Entonces el eneatipo, descubrirlo es un inicio de un camino largo que yo creo que vosotros ya lleváis mucho camino hecho, también os lo digo, no acabáis de aterrizar en el trabajo personal, estoy segurísima de que lleváis un camino ya hecho, muy largo.
Y esto es una herramienta más para seguir avanzando en ese camino que ya lleváis, ¿vale? Decir, ¡buah! Esto me está descubriendo cosas que hasta ahora a lo mejor no las había visto así. Entonces, el eneatipo primero te puede hacer un poquito de gracia, pero después no te hace ninguna gracia. Y a partir de ahí es cuando empieza a cambiar la cosa, porque empiezas a reconocer tu parte de responsabilidad en esa respuesta que estás dando y ese efecto que está produciendo en el otro, ¿vale? Si todos nos sentimos orgullosos de nuestra personalidad, ¡ah, es que yo soy así! Pues yo es que soy muy sincero, yo es que digo las cosas pues como las veo. Y tú estás ahí presumiendo de algo, ¿vale? Muy bien, la honestidad y todo eso está muy bien, pero cuando te empiezas a dar cuenta de qué implica que tú seas tan sincero, tan honesto y tan decir las verdades sin tener en cuenta lo que eso le produce al otro, el dolor que causas, o que tú no eres tan sincero contigo mismo ni todas estas cosas, entonces es cuando cambia la película, ¿vale? Entonces, por eso digo, la personalidad, uno presume de cómo es, yo soy así, pues yo soy así, si a quien no le guste que no mire, pues muy bien, ahí nos podemos quedar, ¿eh? Ahí, si se queda uno ahí, pues vale, pero si avanza un poco más, entonces lo que obtienes son resultados, como decimos, que te hacen sentir más libre y más parte de un todo. El uno, mirad el dedito ahí, el dedito del uno de ni, esto no y esto tampoco, vale. El uno busca la perfección, hacer las cosas bien y tiene su propia historia, porque todos los eneatipos, como decía Inés, han fijado el carácter en la infancia. Y han fijado el carácter en la infancia porque han empezado a responder a lo que les pasaba de una manera. Y cuando han dado esa respuesta y han obtenido un feedback positivo por parte de sus mayores, sus figuras de autoridad, que les han premiado, reconocido eso que han hecho, el niño pequeño dice, ¡ah! Que si yo hago todo bien, esta es mi historia, que si yo hago todo bien, a mí me quieren un montón aquí en mi casa. Y siempre están diciendo, qué bien lo hace todo Gema, qué buena Gema, cómo ayuda Gema, qué no sé qué Gema. Yo que soy una niña, que estoy aprendiendo y que estoy escuchando mensajes y unos me gustan más que otros, porque no solo escucho lo que me decían a mí en refuerzo positivo a lo que hacía bien, sino que también escuchaba lo que decían a mis hermanos cuando lo hacían mal. Lo cual quiere decir que yo veía lo que no me gustaba y lo que sí me gustaba. Y yo me quería quedar en lo que sí. Ah, pues tengo que seguir por aquí. No tengo que hacer esto que ha hecho mi hermano. No tengo que hacer esto que ha hecho mi hermana. Con lo cual te vas creando una personalidad, que te vas poniendo una coraza así muy rígida que te dice, tengo que hacerlo todo bien. Eso va creciendo con el tiempo, no se queda en la infancia, lo traemos a nuestro estado adulto y lo mantenemos. Y nos quedamos ahí instalados en, tengo que hacerlo todo bien. Lo que no entendemos es por qué. El mensaje termina diciendo, porque si no, no me quieren. Esto es lo que está de subtítulo entre paréntesis y no se ve. Porque creemos que si dejamos de hacer eso que hacíamos de niños y que nos daba la aprobación de los adultos, si creemos que dejamos de hacerlo ahora de adultos, nos van a dejar de querer. Y alguien de aquí puede pensar, a mí qué más me da que me quieran, que no me quieran. Yo ya tengo muchos años. Pues anda, que a mí que no me quieran. No, no, podemos decirlo de boquilla. Pero todos queremos ser aceptados, ser queridos, ser reconocidos, pertenecer, sentirnos incluidos. Con lo cual vamos a hacer lo que sea, cada uno a su manera, para conseguir eso que inconscientemente buscamos todos. Entonces, lo vamos a explicar brevemente, porque el eneagrama daría para años, ¿vale? Y como esto no tenemos estos años, pues vamos a ir lo más ágil posible. ¿Cuál es la herida que tiene de infancia? La herida de infancia significa qué fue aquello que les pasó para que instalaran esa respuesta, esa forma de funcionar. Bueno, pues cuando eran pequeños no sentían que alcanzasen la perfección. Es decir, siempre había un adulto que les decía, todavía lo puedes hacer mejor.
¿Vale? Entonces, la sensación no es qué guay, qué bien lo hago, cómo me reconocen, sino la sensación es de no, me tengo que esforzar para seguir haciéndolo bien, para seguir haciendo bien porque no lo hago suficientemente bien. Luego es muy triste porque el uno se pasa la vida intentando hacerlo mejor, su palabra favorita, cómo hacerlo mejor, y su palabra temida, cómo no hacerlo mal, no quiero hacerlo mal, mal, bien, mejor, peor, esto es muy del uno, ¿vale? Entonces vive con mucha exigencia, el uno vive con mucha exigencia. Por lo tanto, sus padres o figuras de autoridad esperaban mucho de él, altísimas expectativas, ¿vale? Vale, entonces de pequeños es como que interiorizan una frase del tipo no puedo equivocarme, no puedo cometer errores. ¡Hala! Y ahí se queda esa creencia de por vida. Hasta que te das cuenta y empiezas a decir ¿pero cómo que no puedo cometer errores si soy humano? Pues claro, claro. Y el camino pasa por decir ¡uy, me he equivocado! Pues perdona, que vaya tela, ¿eh? Y poder decir eso a un funcionamiento uno es muy liberador, porque normalmente trata de ocultar el error, de que no se note, de que no se vea, de que nadie se dé cuenta. ¡Madre mía, que no me llamen la atención! Bueno, pues hay que... Entonces, imaginaos estas imágenes. ¿Qué representan? Representan que es una persona, el eneatipo 1, muy trabajador, muy responsable, de querer cumplir con el deber, la norma, lo que hay que hacer, muy trabajador. Y como acumula tanta sensación de que hay tanto por hacer, tanto por mejorar y el mundo necesita perfeccionarse tanto, acumula mucha ira, sobre todo, una ira que no va a mostrar, ¿eh? No penséis que esto no lo va a hacer. Esto no lo va a hacer, ni esto tampoco, lo va a hacer pocas veces. ¿Por qué? Porque no está bien visto, no es correcto expresar la ira. La va a sentir, ¿y sabéis cómo la va a expresar? Normalmente con palabras. Palabras que muchas veces van a ser hirientes, del tipo, no has cumplido tus obligaciones en absoluto, me has decepcionado una barbaridad, esto que tenías que hacer no lo has hecho bien, bla, 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 bla. Y poco a poco el otro va a empezar a escuchar y va a decir, me está diciendo unas cosas tremendas, ¿vale? El uno tiene facilidad para hacer sentir al otro que no lo ha hecho bien. Pero insisto, la ira del uno no va a mostrarse de forma explosiva. Sí que va a haber otros eneatipos que se van a mostrar un carácter más explosivo, incluso violento o más agresivo. No es el caso. Esta es una ira que va por dentro, que se suele expresar con la palabra, ¿vale? Y que puede hacerte sentir peor todavía de lo que te haría sentir si te pega un bofetón, ¿vale? Porque es que a veces las palabras hacen más daño. Cirujanos del lenguaje, dice Inés. Vale, entonces, ¿qué le pasa? Porque tú ya, este ya te está cayendo mal. O sea, tú ya lo estás escuchando y dices, ya me está cayendo mal. Este ya me está cayendo mal. Vale, ¿qué le pasa? Lo que le pasa al uno es que le sobrepasa el deber, las obligaciones, que está hasta arriba de deseo de mejorar las cosas. Y como se esfuerza tanto, porque el uno es un esforzado nato, ¿vale? No entiende que los demás no lo hagan y se enfada con los demás porque ¿por qué no hacéis lo que tenéis que hacer? Sería la frase, ¿vale? Y entonces, pues eso, se impone normalmente con palabras, aunque también puede perder los papeles, ¿eh? Para él, lo más importante es lo que hay que hacer, ¿vale? Él pone la vista en lo que hay que hacer. Y como en una checklist, hecho. Al uno le encanta esto de, ¿qué tengo que hacer? Ya lo he hecho. ¡Ay, qué alegría! He hecho todo lo que tenía que hacer. Y ahí está feliz. Bueno, por lo tanto, quiere ser perfecto. Su gran miedo es ser imperfecto, por lo tanto, que señalen su falta, ¿vale? Está continuamente en la exigencia, es muy crítico consigo mismo, está agotado de ser crítico consigo mismo. Y esto hace que se enfade y se frustre, ¿vale? Porque las cosas no salen bien.
tiene la tendencia a creer que su verdad es la única verdad. ¡Ay, qué pesado! Los unos creen que siempre tienen razón. ¡Madre mía, qué pesados! Creen que siempre tienen razón. ¿Por qué? Porque dedican tanto a analizar qué es lo perfecto que cuando lo encuentran piensan, es que no hay discusión, esto es lo que hay que hacer y punto. Entonces, como veis, cerraditos de mente. Prepotencia, rigidez, creen que siempre tienen la razón, intentan imponer su punto de vista. Y ahora, en moradito, mirad lo que pone aquí. Su aprendizaje pasa por transformar la ira en serenidad, aceptándose tal como es. Pero ya no solo aceptarse él, sino aceptar a todos. Empezar a decir todo es perfecto. Yo recuerdo que el trabajo de Enneagrama, mi grupo, que eran los unos, ahí no había manera de llegar a un entendimiento, todos querían tener razón. Y yo con tantos unos me ponía mala, digo, qué pesados todos aquí, todos querían, que no, que se hace así, que no, que se hace así, que no, que se hace así. Y yo, claro, es muy complicado, ¿vale? Entonces, la única, y el trabajo todo el tiempo es, todo es perfecto, cualquier opción es válida, todo está bien, vamos a hacerlo desde la paz. Y yo escuchaba eso de todo está bien y decía, pero ¿qué va a estar todo bien? ¿Qué va a estar todo bien? Fijaos el trabajo, ¿no? Desde un extremo de creer que todo está para mejorar a poder decir, bueno, vamos a ver, flexibilidad, ¿por qué no va a ser esta opción buena y esta también? Vamos a ver lo mejor de cada opción y cosas de este tipo, ¿no? Serenidad frente a el enfado de que tiene que ser lo que yo digo. Bueno, pues ahí tenéis, lo llaman también el perfeccionista, es un gran idealista porque el deseo de mejorar el mundo es idealista, ¿no? Tiene grandes valores personales, realmente quiere hacer las cosas bien, tiene un verdadero interés, o sea, contratar a un uno es garantía de que la cosa va a salir bien, porque es que se va a ocupar de que no falle nada. Entonces, lo que decía Inés, para determinados trabajos, el uno es ideal. No va a fallar nada, va a preocuparse de que todo salga bien. Son ordenados, meticulosos, organizados, de valores elevados. A cambio, pues son muy críticos, quieren tener la razón, son poco flexibles, vale. ¿Qué deben hacer? Aprender a ser más naturales, felices, flexibles. Este es el camino, ¿no? No sé si viene alguna parte más. Vale, esta parte la explicabas tú. Esta es como una síntesis, ¿vale? Del uno. Que ahora os explica Inés, los conceptos de fijación, idea santa. En todos los eneatipos, ¿vale? Va a haber cuatro palabras claves. Muchas más, pero cuatro fundamentales palabras clave, ¿vale? Una es la fijación. Esto se va a repetir en todos, no las palabras, sino los conceptos, ¿vale? La fijación, ¿qué es la fijación? La fijación es una idea loca. ¿Que todo tiene que ser perfecto? ¿Os parece una idea muy cuerda? La idea cuerda es que es perfecto tal cual es. Pero que todo tiene que ser perfecto bajo las gafas del funcionamiento 1, ¿vale? Eso es la idea loca. Es lo que llamamos fijación, ¿vale? La palabra técnica es fijación. Esa idea loca arrastra una pasión. Las ideas nos arrastran emociones. La idea loca nos arrastra una pasión descontrolada, ¿vale? La idea loca. Todo tiene que ser perfecto. ¿Todo es perfecto? No. Este funcionamiento uno intenta que todo sea perfecto. Agotado, como os ha dicho Gema, intentando que todo sea perfecto. Toda su energía todos los días, y tiene un montón de energía, ¿vale? Es de los de energía alta. Toda su energía todos los días intentando en que el mundo sea perfecto. Sin conseguirlo, porque eso es una idea loca. ¿Qué viene detrás? Una pasión desenfrenada, una emoción desenfrenada, que es lo que llamamos pasión.
¿Cuál es la pasión? La ira. Si tú estás intentando que todo sea perfecto, todos son unos mandangas que no contribuyen lo suficiente para que todo sea perfecto, pues ¿a ti qué te pasa? Pues que te enfadas. Otra cosa es cómo lo manifiestes, cómo lo va a manifestar. ¿Va a montar un pollo? No. ¿Por qué? Porque no es adecuado montar un pollo. ¿Es perfecto montar un pollo, perder los papeles? ¿Eso es perfecto? No. Con lo cual, eso no se lo puede permitir. ¿Eh? Ahora, se va a plantar delante de ti y te va a poner a caldo, muy suavecito, cuatro palabritas que tú estás escuchando y estás diciendo. ¿Me está diciendo esto que me está diciendo? ¿O lo estoy entendiendo yo mal? Te lo está diciendo. Te está pegando un repaso sin levantar una ceja que te deja tibia. ¿Vale? Luego, palabra clave, perfeccionismo, idea loca, emoción, palabra clave, pasión, emoción desenfrenada. No lo puede controlar. No lo puede controlar. ¿Por qué? Porque viene de una idea loca, que es todo tiene que ser perfecto. ¿Vale? Entonces, esta sería... Sí, que a su vez viene de una herida de infancia, obviamente, eso es lo que hemos explicado. ¿De qué viene de esa herida de infancia? De no puedo cometer errores. No puedo cometer errores. Sí, está bien, pero... ¿Podrías un poquito más? Un poquito más, ¿vale? Entonces, esa sería la parte neurótica. Cuanto más neurótica está la persona, ¿y cuando uno se pone neurótico? Pues cuando te estresas en la vida. Cuando te estresas en la vida, por la circunstancia que sea, pues todos nos ponemos neuróticos. ¿Vale? Entonces, esta es la imagen neurótica. Frente a eso está la puerta de salida, que es la parte más sana. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? Frente a la idea loca, ¿cuál es la idea sana? La perfección, que no es lo mismo que el perfeccionismo. ¿Cuál es la idea sana? Todo es perfecto tal y como es. Todo es perfecto tal y como es. No tengo yo que arreglar el mundo. Bueno, ella, yo no. Este no es mi cometido. Mi cometido es otro. Frente a esa idea sana hay una emoción sana, que es lo que llamamos virtud. ¿Cuál es la virtud? La serenidad. Que no es lo mismo que la ira. Si yo parto de la idea del perfeccionismo, como es inalcanzable, voy a contactar con la emoción del enfado. Frente, si yo contacto con lo que llamamos la idea santa, que es la perfección, todo es perfecto tal y como es, esto me lleva a la emoción sana, que es lo que llamamos virtud, que es la serenidad. ¿Podemos? ¿Lo hemos entendido? Vale, voy a ello otra vez. ¿Podemos... ¿Podemos vivir bajo la virtud? Esto es para los santos. Los de a pie de dos patas nos cuesta bastante, ¿vale? Pero sí que podemos hacer como si, ¿vale? Sí que podemos instaurar en nuestra idea, en nuestra cabeza, perdón, la idea de todo es perfecto tal y como es, y yo frente a esto voy a intentar estar serena. No me va a salir, ¿vale? Pero voy a poner eso en mi punto de mira. Voy a intentar vivir esto que estoy viviendo con serenidad, saliéndome de la casilla, saliéndome del comportamiento automático. ¿Vale? Repito. No. Sí, perdón. Sí.
¿Cuál persona he dicho yo? El eneatipo 1. ¿Vale? Esto no, a ver. El eneatipo 1 difícilmente va a montar pollos, ¿vale? Porque no es correcto montar pollos. El montapollos es otro que veremos, ¿vale? El montapollos es otro que lo veremos más adelante, ¿vale? Hay otros eneatipos que sí que van a tener esta respuesta, ¿vale? Este te lo va a decir de una forma muy calmadita, ¿vale? ¿Es bueno qué? Aquí no hay nada ni bueno ni malo. Esto es lo primero que tenemos que romper. No hay nada ni bueno ni malo, ¿vale? Para el funcionamiento 1, ¿vale? Es bueno cada vez que ve algo enfrente que hay que corregir, porque le parece que no está suficientemente bien hecho, ¿vale? Es bueno pararse y decir, venga, todo es perfecto tal y como es. Esta persona, esto que ha hecho, no es por joder la vida a los demás, ni porque no se haya esforzado bastante, ni nada. Claro, claro, hombre, ya lo sé, claro, claro, esto es muy difícil. Sin embargo, para el funcionamiento 9, que era el ejemplo que yo os ponía antes, que normalmente no va a hacer eso, normalmente no lo va a hacer, se va a reprimir el enfado y no va a ir a confrontar, acordaros del personajillo, de la imagen, paz y amor y el plus en el salón, ¿vale? Para este funcionamiento va a ser una salida sana el ir a la persona y confrontarle y decir, oye, esto que has hecho, que siempre lo va a hacer muy educadamente también, ¿vale? Esto que has hecho me ha sentado mal, porque su salida patológica, en su salida automática es reprimirlo, ¿vale? Ya veremos cuáles son sus palabras clave, ¿ok? ¿Vale? Más o menos entendí las palabras clave, ¿vale? Idea loca, emoción descontrolada, idea santa, idea sana, emoción ecuánime, vamos a decir, ¿vale? Aunque luego veremos que para otros esa es la palabra. Bueno, y aquí tenéis grandes personitas. Personajes históricos, ¿vale? Según sus biografías o según los estudiosos, se encuadrarían en el funcionamiento 1, ¿vale? Yo que he leído mucho de la biografía de Gandhi, porque es un personaje que a mí me ha apasionado siempre, escenas que se documentan en sus películas que hablan mucho de este funcionamiento, ¿vale? ¿Habéis visto la película de Gandhi? ¿Recordáis lo que hay que hacer sin violencia? ¿Por qué? Porque la violencia no es correcta. Tenía que ser una respuesta no violenta, ¿vale? Si recordáis las películas, la escena con la mujer, cuando manda a la mujer limpiar las letrinas, ¿recordáis esa escena? Él manda a la mujer limpiar las letrinas porque lo perfecto es que todos limpien las letrinas. Su mujer se niega a limpiar las letrinas porque, por su religión, y le monta un pollo. ¿Vale? Eso es el funcionamiento 1. Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿vale? De los personajes que hay aquí, pues, a ver, Margaret Thatcher, por Dios. La norma, ¿vale? Yo hay personajes que conozco menos aquí, pero bueno, los estudiosos dicen que estas personitas son funcionamientos unos, ¿vale? Cuando lees la biografía de personajes públicos,
sí que puedes ir viendo muchos rasgos del carácter, ¿vale? Muchos rasgos del carácter. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Nos quedan 2 minutos. A ver qué diga yo una cosita. Yo creo que ser un número no significa que seas solamente lo expreses de una manera, porque cada han sido muy diferentes. Claro. O sea, hay personas a las que digo que se les ve y hay otras que digo, ah, mira, esta también. Igual los conocen. Por eso hay algunos que despistan. Yo hay personas de aquí que no conozco, que no conozco más que el personaje, sino decir, no tengo un conocimiento de Gandhi, sí que puedo hablar porque me he ido para biografías, entonces sí que puedes identificar a lo largo de su historia pues muchos rasgos de este carácter, de este funcionamiento. Y ahora está aquí el 1 diciendo, y 29, nos tenemos que ir ahí 30, entonces, en punto, ya lo cuento la semana que viene. ¿Qué? El 1 es puntual, y 30. Gracias.